Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, Ok, bueno, vamos a pasar listas. Shirley. Buenas ¿Me escuchas? noches. Excelente. Bueno, vamos a pasar listas en lo que se incorporan los demás compañeros para aprovechar ahí el tiempo. Y las disculpas por 2 minutos ahí, ¿verdad? Que nos retrasamos, pero acá estamos, ¿sí? Bueno, permítanme. Solo me está cargando por acá. Amalia Ada Hueso Medes, ¿se encuentra por acá? En camino. Ok. Amanda Orbelina García Alvarado. Permítame. Ámbar Vanessa Valle Hernández. En camino ese, permítame. Arturo Torrellas Majano. Ok, Claudia Abigail Maradiaga. Claudia Abigail, ok. Claudia Ivania Salazar Arqueta. Ok, David Buenas Israel. noches. Ok, buenas noches, compañera. Claudia, ¿verdad? Correcto. Ok, chivísimo, ya está por acá. David Israel Méndez Alvarado. Ok, Erika Lisset Meléndez Valladares. Ok. Flor de María Sánchez Vázquez. Ok, Wendy, ya la escuchamos. Presenta Lid. Chivísimo. Giovanni Alexander García Pérez. Buenas noches, licenciado. Vaya. Ok, permítanme. A ver, permítanme. Gloria Cristabel Amaya Ayala. ¿Se encuentra por acá? Ok. Permítame. Ileana Beatriz Bermúdez Artiga. Presente. Ok. Jairo Miguel Chamul Flores. Uy, presento. Presente. Va. Chivísimo. Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Ok. José Enrique Campos Castro. Presente, buenas noches. Buenas noches. José Pablo Contreras Peña. Presente, buenas noches. Buenas noches. José Wilfredo Orellana Maya. Hola. Ok. Caterín. Presente. Vaya, chivo. Ya la tomamos nota por acá. Caterín Beatriz Parada Pereira. Sí, aquí estoy. Presente. Va, chivísimo. Kelly Natalie Medrano Crispín. Hola, buenas noches. Buenas noches, compañera. Liliana Vanessa Alfaro Areniva. Buenas noches, aquí estoy. Vaya, chévere. Madeline Elizabeth Sigüenza Carpio. Ok. Marvin Ramón Ramírez Salas. Presente, Lic. Ok. Y la compañera, sí, Milton Giovanni Chamagua Menéndez. Presente, Lic. Presente. Vaya, chévere, ya están por acá anotados, ¿verdad? Nancy Alejandra Martínez Pérez. Así, aquí le vi la compañera, aquí Hola, estamos. buenas noches. Presente. Vaya, Sandra Elizabeth Bermúdez Benítez. ¿Se encuentra por acá? Sí, bien. No, todavía no, en camino. Verónica Carolina Torrento. Presente. Vaya, chidísimo. Verónica Raquel Rojas. Buenas noches. Buenas noches. Wendy Zeneida Linares López. Wendy Zeneida Linares López, ok. Y Zulma Verónica García Pérez. Y vamos a ver por acá en el chat, dice Jocelyn Amaya, ¿verdad? Jocelyn, sí, me recuerdo que la mencioné. Sí. Vaya. Bueno, entonces vamos comenzando por acá, ¿verdad? La clase, igual los compañeros, ¿verdad? No se preocupen, ya
Aparte de, pues, nosotros monitoreamos la asistencia también con el algoritmo. Así que, bueno, vamos comenzando, ¿verdad? Yo sé que algunos compañeros ya están cansados, ¿verdad? Yo sé que algunos compañeros, pues, ya quieren ir a dormir, pero, sin embargo, tenemos un compromiso con excelencia, con la calidad y con el conocimiento especializado, ¿sí? Si nosotros queremos sobresalir a nivel profesional, personal, nosotros tenemos que adquirir nuevas habilidades y conocimiento. Es un error a veces intentar tener resultados si hacemos siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, si cambiamos algunos conceptos, ¿verdad? Algunos términos, algunas estructuras de información en nuestro perfecto orden natural de discernimiento, nosotros vamos a entender las cosas más fácilmente. Vamos a poder interceptar un producto, monitorearlo, evolucionarlo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿verdad? Voy a proyectar mi pantalla. Permíteme. Ahora, ¿verdad? Lo que está cambiando el mundo, no que lo está cambiando, ¿verdad? Sino que lo está evolucionando, ¿verdad? Son los temas de transformación, ¿verdad? Digital, ¿sí? Hace poco, ¿verdad? Estábamos hablando con unos compañeros, ¿verdad? En la parte de transformación digital y me decía, mire Juan, ¿y cree que es verdad de la inteligencia artificial que nos va a dejar sin trabajo? Les digo, no sé, les digo, porque va a evolucionar, ¿sí? Incluso Excel, les digo yo, va a ser hasta muy ambiguo saber Excel, sino que ahora tenemos que saber cómo manejar esos prompts, así como les he enseñado, ¿verdad? Unos pininos a ustedes, ¿sí? Bueno, estamos en la unidad 2, ¿verdad? De segmentación y audiencia, ¿verdad? Sí, esta es una de las unidades más importantes de este curso. Y ustedes van a ver o tratar la manera de interpretar la información de una manera estratégica, de una manera sistémica y de una manera, pues, con orden, ¿verdad? Sí. Si nosotros actuamos con ordenar la información, analizarla. Recuerden que la información, yo les puedo decir, vaya, váyanse al Salvador del Mundo a las 5 de la mañana, ahí hay 30 mil dólares en movimiento. Alguien va a decir, no, el profe está diciendo mentira, está divagando, no sabe lo que dice. Entonces, mucha información, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? La tenemos que, o sea, tenemos que tener un tacto, ¿verdad? Me refiero a un tacto a saber gestionarla, ¿verdad? ¿Sí? Saber buscarla, ¿sí? Y pues en nuestros emprendimientos digitales, ¿verdad? Es raro, ¿verdad? ¿Quién le gusta eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién le gusta sacar, o sea, no sacar información, sino que analizar información y tomar decisiones, ¿verdad? ¿Sí? Muchas de las personas, incluso yo, incluso tengo una cátedra, ¿verdad? Incluso en capacitaciones especializadas es de buscar los vacíos del mercado, buscar las fisuras, me decía un amigo, tenés que buscar las fisuras, lo que nadie está, nadie mira, pero existe, y no me estoy refiriendo a un tema filosófico, sino que a un tema de necesidades, a un tema de problemas, a un tema de el mercado en específico, ¿sí? Entonces, por acá vamos a ver. Entonces, vamos a la segunda unidad, ¿verdad? Exploración detallada de las opciones de segmentación, dice, ¿sí? Entonces, la semana pasada, ¿verdad? Terminamos lo que es la primera unidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar demografía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es la demografía, verdad? ¿Sí? ¿Hay algún compañero licenciado en administración de empresas acá que nos pueda compartir qué es la demografía desde la administración de empresas, ¿sí? ¿Puede levantar la mano? 3, 2, 1. Sí, licenciado en Administración de Empresas por aquí, José Campos. Vaya, compañero. En tu carrera, ¿qué es o sea, la demografía, cómo lo analizaban ustedes? ¿O tenía alguna clase, verdad? ¿Algún tema, verdad? Bien específico de la demografía. ¿La estudiaron ustedes? ¿En qué área lo Sí, estudiaron? claro. Sí, claro. Más que todo en estadística, estadística 1 y 2, para lo que es estadística inferencial. Se Okay. ve bastante lo que era de broma. Así es que el estudio en sí de la población, ¿verdad? Ahí donde vamos haciendo la segmentación y hasta fórmulas hay para calcular muestras y todas esas cosas, ¿verdad? Hay Correcto. varios ponentes de fórmulas y todo eso que mirábamos ahí para ver el estudio de las poblaciones, ver sus características, etcétera. Correcto.
Vale, entonces, ahora le voy a dar mi argumento, ¿sí? Entonces, para mí, en mi discernimiento, en mi concepto, la demografía es aplicar estadística descriptiva e inferencial, pero no solo con eso nos quedamos. Recuerden que yo les dije en las clases, el mercado ya evolucionó, ya se transformó, ya cambió. Ahora ya no hace, o sea, ya no es solo, o sea, necesario estudiar estadística, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado está exigiendo cosas un poquito más avanzadas, un poquito más estratégicas, ¿sí? Entonces, la estadística descriptiva, ¿verdad? Es algo básico que se tiene que, o sea, ustedes lo van a aplicar y yo se lo recomiendo, o sea, les hago bastante énfasis, estudien un curso de estadística descriptiva, inferencial, ¿sí? Pero está la analítica, que es la más poderosa, ¿verdad? Mis amigos de startup, de empresas de Colombia, incluso también de Argentina, que operan en Estados Unidos, en Delaware, me dicen, mire, Juan, ¿y usted cómo mira el mercado? Yo le digo, analítica empresarial nos da como matices complementarios, no le digo que la estadística va a pasar de moda, no. La estadística es base siempre, pero adelante, compañera Jocelyn, díganme. Buenas noches, licenciado. Fíjese que demográfico en mercadeo significa todos los datos, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a lanzar un producto, Sí. debemos de analizar los datos, ya sea ubicación, para quiénes va dirigido y edades. Okay. Ya sea también también. Sí. Hola, hola. Se le fue la señal, quizás la compañera. Hola, hola, sí, se me había cortado. Ah, va, Tengo yo una dije. serie sí, una serie de preguntas, ¿verdad? Analíticas hacia las personas que ahí también va, si tienen familia y todo eso. O sea, para sa saber para Okay. quién va dirigido dicho producto. Okay, excelente. ¿Usted estudia, compañera, o estudió? Mercadeo. Mercadeo, ¿sí? Okay. Felicito a los compañeros que han estudiado mercadeo, pero como les digo, lo que a veces yo sé o lo que nos enseñan, ¿verdad? La tecnología va más rápido, ¿sí? Entonces, yo voy al ritmo casi de la tecnología, ¿sí? Entonces, como les decía, ahora los compañeros, ¿verdad? De empresas digitales, startup, a nivel global, ¿sí? Entonces, están aplicando la segmentación demográfica. Ya la estadística no es suficiente para ordenar información. O sea, se limita en muchos campos, ¿sí? Entonces, si yo quisiera ordenar toda esta información, ¿verdad? De una manera estratégica, ¿verdad? Hay otro punto, ¿verdad? Que se llama la parte de el buyer persona, ¿sí? Entonces, en el buyer persona, ¿verdad? ¿Sí? Es como un bloque, o sea, como un conjunto de información. En el buyer persona podemos poner la persona, ¿verdad? El rango de edad, ponemos un poco de los gustos, de las preferencias también. Esto igual, ¿verdad? Aquí también. Entonces, en algunos casos, ¿verdad? Yo he conocido publicistas que ocupan buyer persona, ¿sí? ¿Y aplican estadística? Sí, la aplican, correcto. Entonces, por ejemplo, dice, voy a poner una pauta para el cliente de Santa Tecla, una para el cliente de Cojute, una para Chalatenango, una para Estados Unidos. Entonces, estos perfiles nos ayudan a nosotros a delimitar nuestra muestra, así como dicen en estadística, tu espacio muestral, ¿sí? La muestra, entonces, usted dice, mi epicentro de comercio va para Ciudad Merliot, para Antiguo, para Nuevo Cuscatlán, para Soyapango, para Popa, un epicentro de comercio grandísimo, los más grandes del país. Entonces, nosotros vamos ordenando la información con los buyer personas. Pero, como les dije, el mercado es tan rápido como evoluciona con la era digital, que ahora lo nuevo es aplicar la segmentación demográfica con analítica empresarial, ¿sí? Ahora lo nuevo, los nuevos modelos de inteligencia artificial
generativa, machine learning, algoritmos correctivos, predictivos, son analítica, ¿sí? Analítica quiere, ¿qué quiere decir? Va, por ejemplo, cuando a mí me invitan, ¿verdad? Por decirlo, permítanme. Cuando a mí me invitan y me enseñan esta segmentación, yo lo que les digo es que no me, o sea, no me es suficiente, ¿sí? Recuerden que ahora, pues, la información, todos tenemos la misma información, pero quienes se comen una parte de ese gran pastel que hay en el mercado son las personas, los publicistas, los asesores, los especialistas, incluso ese es el propósito de este curso, que ustedes no sean unas no sean personas comunes que ofrecen servicio, sean personas más avanzadas que una persona común. Entonces, cuando a mí me muestra alguien, mire la segmentación demográfica. Ok. Entonces, yo lo que hago es una recontraargumentación con analítica empresarial, ¿sí? Esto, como les digo, es un tema súper largo, complejo, pero estudiamos el pasado y el futuro, ¿sí? Entonces, alguien puede decir, no, es que el profe se puso filosófico, no está hablando del pasado y que está interconectado con el presente y con el futuro. Yo les digo que sí se puede, ¿sí? Entonces, con analítica empresarial estamos hablando de temas de inteligencia artificial básica o avanzada. Entonces, cuando yo a ustedes les digo, hagan un prompt engineering en GPT para saber cuánto van a ganar con esta campaña, cuánto van a ganar con este producto, cuánto es el precio módico de equilibrio de mercado, cuál es el vacío de mercado para vender pupusas. Entonces, yo los estoy haciendo que viajen con su imaginación al futuro, o a un futuro lógico probable, porque muchos dicen, no, es que el futuro solo lo puede ver el creador. Esto es un futuro lógico probable con datos, ¿sí? Por ejemplo, términos prácticos, ¿sí? Si alguien me dice, mira, y es verdad que me voy a enfermar en el futuro, solo voy a estudiar qué es lo que comes en el presente y qué es lo que has comido anteriormente en el pasado, y voy a tener una probabilidad, una posibilidad con un algoritmo de decirte, más o menos, porque ya eso es un, se llama un dato histórico, ¿sí? Correcto, ¿ok? Entonces, si yo quiero poner una pauta, entonces yo lo primero que voy a hacer es, dice, ¿verdad? Quien no estudia la historia está obligado a repetirla, ¿verdad? Hasta cierto punto. En una serie famosa en Netflix. Yo sé que ya lo han visto, ¿verdad? Y esa, ¿verdad? Esa es verdad, ¿sí? Entonces, dice, si yo quiero saber cuándo, escuchen bien esa pregunta que les voy a hacer. Y estamos hablando casi de un buyer persona, pero con analítica empresarial, con más variables, más potentes, ¿verdad? ¿Sí? La hora que las personas compran más productos o servicios, ¿sí? Entonces, yo aquí agregaría una categoría en la segmentación demográfica, pero como digo, demografía, quiere dar a entender, por ejemplo, permitan, demografía, vamos a ver el concepto, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan súper claro, la demografía. Sí, dice, el estudio de la población humana, ¿sí? Que se ocupa de su dimensión, estructura, evolución, caracteres generales, etcétera, etcétera. Pero, como les digo, la de Pablito dice cabal, ¿verdad? ¿Sí? Ya vieron que rápido me entendieron, ¿verdad? El algoritmo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, o sea, comerme una parte del pastel de mercado, y miren, estamos hablando del tema de exploración detallada de las opciones de segmentación. Entonces, yo digo, las personas que tienen poder adquisitivo, según el estudio de analítica, porque es un estudio de analítica, lo que hacen los estudios de encuestas y toda esa parametrización, dice que el comercio está en Santa Tecla y en San Salvador. O sea, está concentrado todas las empresas, ¿verdad? No es que esté suponiendo, es decir, no, es que Juan dice eso. No, los datos ya lo dieron, esa información. Entonces, yo lo que voy a hacer es, no me caso solo con la demografía, porque la demografía es importante. Sí es importante, pero no es suficiente. Comprendan eso. Suficiente me refiero. Entonces, yo agrego en mi modelo de analítica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer un cuadrito, ¿verdad? Como los cuadritos que hago acá, ¿verdad? ¿Sí? Lo hago así, de esta manera, ¿sí? Entonces, imagínense que voy a hacer un buyer persona, ¿verdad? Cada cajita de esta
representa un cluster, un conjunto de variables, elementos o factores, ya sea variables internas, externas, exoexternas, y la combinación de este orden de información es lo que a mí me da una ventaja que nadie tiene en el mercado, ¿sí? Ni las grandes empresas la tienen, ¿sí? Yo incluso tengo amigos, ¿verdad?, de corporaciones y les digo, una vez estaba hablando con un compañero de corporaciones y me decía, ¿y eso qué estás hablando? ¿Qué significa? Me digo, ¿y cómo haces eso? ¿Y cómo funciona? Entonces, le llamó la atención porque ellos piensan en estas dimensiones, ¿verdad? En ordenar información de una manera estratégica, ¿sí? Entonces, ahorita, como les digo, les voy a hacer una pequeña simulación como yo hago el análisis demográfico con analítica empresarial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dice que tengo que saber ubicación, ¿verdad? Ok, entonces vamos a poner ubicación por acá, ¿verdad? A esta cajita le vamos a poner, permítanme, ubicación, ¿verdad? ¿Sí? Uy, permítanme. Permítanme, era acá diferente. Perdón, va. Ubicación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí le vamos a agregar Santa Tecla y San Salvador, ¿verdad? Santa Tecla y San Salvador. Ubicación delimitada a un epicentro o dos epicentros de comercio que, según la estadística de BCR, Alcaldía, Banco Mundial, etcétera, ya sabemos que ahí está el poder adquisitivo y no es que yo esté divagando, yo esté suponiendo, no. Entonces, dice edad y género, ¿sí? Aquí puedo delimitar una cajita para edad, ¿verdad? ¿Sí? Y puedo ponerle edades, ¿verdad? Edades. El poder adquisitivo lo va a poner de 25 a 56 años, ¿verdad? ¿Sí? Y acá voy cambiando. Permítanme. Ubicación, ¿sí? Entonces, ahora digo yo intereses, ¿verdad? Lista de clientes, vamos a ver. Sí, vamos a ver variables demográficas, ¿verdad? Vamos a pedir acá algunos elementos, ¿verdad? ¿Sí? Tamaño, distribución, ¿sí? Y acá vamos a ver, por ejemplo, variables demográficas. Acá dice edad, permítanme. Vamos a poner edad, nacionalidad, educación, religión, estatus, raza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a agregar algo personalizado, ¿sí? Recuerden que no solo es de copiar y pegar, sino que a esto aplíquenle discernimiento de la información, ¿verdad? Delimiten el epicentro de comercio digital al cual ustedes, pues, le van a apostar, ¿sí? Acá tenemos edades, ¿verdad? ¿Sí? Y habíamos dicho, quiero ver, nacionalidad, educación, estatus. Le vamos a colocar a esta categoría, ¿verdad? Estatus le vamos a poner, ¿sí? Estatus, ¿sí? Y acá le ponemos clase media, ¿sí? Clase media, pues, son las personas, ¿verdad? Por lo menos que tienen un poquito más de probabilidades. Entonces, si ustedes miran, ¿verdad? No me estoy casando, ¿verdad? Con solo un, o sea, solo con la demografía. Si yo me caso solo con la demografía, ignoro que no existe la analítica empresarial, y aquí va la magia, miren. Esta es la cerecita del pastel, como yo les digo, ¿sí? La cerecita del pastel es lo personalizado, ¿verdad? Cómo yo voy a vender, ¿verdad? Entonces, en las variables, por ejemplo, en analítica empresarial juego con dos, en el plano cartesiano, ¿verdad? Juego con dos sectores, ¿verdad? Bien específicos. Juego con los datos del pasado y con los datos del futuro, ¿sí? Entonces, acá yo lo que hago, por ejemplo, estudio el pasado, los datos históricos, ¿sí? Entonces, acá donde ustedes tienen que poner mucha atención, porque como les digo, este es oro molido, les digo, y mis compañeros de startup lo manejan como, o sea, se lo pueden como las vocales, este, ¿sí? Y como les digo, cada quien le va a dar su interpretación y cada quien lo va a aplicar si quiere, ¿verdad? No es para todo el mundo, pero para los que quieran mejorar sus ingresos, ¿sí? Entonces, tenemos otra cajita, le vamos a poner. Le vamos a poner pagos. Miren, algunos pueden decir, no, es que eso no dice ningún libro, que no existe en la Real Academia Española. O sea, yo les digo a los compañeros, cuando alguien me dice eso no existe,
O sea, comprobémoslo en el mercado. O sea, no me crean a mí, les digo, créanle a la ciencia, al método, a la ingeniería. Y si mi conocimiento se parece a la ciencia, es porque vamos por el camino correcto, ¿sí? Entonces, los pagos, ¿verdad? Gobierno, ¿qué fechas pagan, compañera? ¿Quién vende, ha vendido a gobierno? Creo que el 20 pagan, ¿verdad? No, estoy equivocado. 23, 24, creo, algo por así. 23, 24. ¿Tiene algún familiar que trabaja? ¿Alguna entidad? No. Sí, mi mamá trabajaba para el gobierno. Ah, vaya, vio que rápido Ajá, lo por ahí. ubiqué. Vio que como leo personas, vaya, leo datos, va, chivo. Vale. Entonces, si mira, alguien puede decir, no, pero es que el profe nos está enseñando una segmentación, ¿verdad? La demografía. Entonces, aquí estamos aplicando también las audiencias, solo que se lo estoy dando ya digerido, ¿verdad? La práctica. Y vamos a ver si hacemos una pequeña simulación, ¿sí? Entonces, acá los pagos recuerden que los hacen el 15, el 31. Entonces, su pauta en Facebook, en el chiflón de Facebook, lo tiene que poner el 15, el 31, el 23, el 24, el 25. Pero recuerden que no solo es ese dato, ¿sí? Entonces, podemos agregar otra variable, ¿verdad? Tenemos ubicación, edad, estatus, por ejemplo. Podemos agregar, si a ustedes les parece, ¿verdad? Religión, ¿verdad? ¿Sí? Y como les digo, pues es muy respetuoso cada quien, ¿verdad? Profesa su religión, que sea, ¿verdad? Y acá, entonces podemos poner, ¿verdad? Neutro podemos poner, porque hay muchas personas, ¿verdad? Dicen, no, yo neutro, ¿verdad? Otras personas pueden ser cristiano, ¿sí? De Cristo, cristiano. Entonces ya sabemos que o sea, estas dos variables son las que predominan en mi nicho especializado, ¿ok? Y acá vamos a verlo, nos vamos al manual, y dice, ¿verdad? Intereses, ¿verdad? ¿Sí? Los intereses, ¿verdad? Entonces, a mi comunidad, a mi público meta, a mi target, ¿qué intereses le, o sea, qué le llama la atención? ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿ustedes cómo van a recopilar esos datos, verdad? O sea, si ustedes conocen a su cliente ideal, a su perfil, a su comunidad, entonces acá le podemos poner, ¿verdad? Vamos a ver. Permítame. Entonces, sí, la vamos a cambiar, ¿verdad? Quizás la variable para hacerla más dinámica. Entonces tenemos ubicación, edad, estatus, pago, religión y le vamos a poner comportamiento, le vamos a poner. O hábitos mejor, ¿verdad? Vamos a ver, le vamos a poner hábitos, ¿sí? El hábito, por ejemplo, vamos a ver si vendemos, por ejemplo, para un público específico, comida, ¿sí? Entonces, hábitos, por ejemplo, palabra clave, gimnasio, ¿verdad? Le vamos a poner gimnasio. Y la vamos a poner mindfulness, que es una moda, ¿verdad? Que para calmar los nervios, por ejemplo, como relajación, ¿verdad? Mindfulness, algo así se escribe, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, ¿verdad? Tenemos ubicación, edad, estatus, y acá estamos aplicando la analítica porque estamos yendo al pasado con la información parametrizada para saber qué es lo que en los datos históricos, ¿sí? Entonces, pero recuerden que acá dice, digo yo, no me convence todavía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si no me convence, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver. Me voy a la aplicación, ¿verdad? Estoy en el Meta Business Suite, ¿sí? Y acá me voy a crear anuncio, cuento hasta 10, ¿verdad? Sí, ya pasó, ¿verdad? Me voy a recibir mensaje. Y recuerden que si yo no tengo las variables, las voy a buscar, las voy a recolectar, ¿sí? Mi labor como publicista y data analytics o data science es tener la información que ni la persona, o sea, ni la gran empresa no la tiene, ¿sí? Entonces, entre más busquen ustedes, dice, hay un dicho, ¿verdad? O una frase, ¿verdad? Dice que el que busca encuentra, ¿sí? Y es verdad, ¿sí? El que busca encuentra. Si usted busca una fisura en el mercado, ¿verdad? Un vacío que nadie está llenando y si usted puede llenar ese vacío, les aseguro que su vida puede cambiar, ¿sí? Y después, como les digo, por poder de recomendación, por poder de la comunidad, se va haciendo la bolita de nieve y de repente, ¡flush! Ustedes ya son un negocio, ¿verdad? O tienen las posibilidades, ¿verdad? ¿Sí? Vaya. Entonces, acá dice, aquí da una notificación, ¿verdad? Dice que acá ha cambiado el algoritmo, incluso me está dando una notificación que dice que han cambiado las segmentaciones, ¿verdad? Y dice que
Ajá, y aquí está, ha cambiado el algoritmo, me está mandando estos dos mensajes, ¿verdad? Pero vamos al punto, ¿sí? Entonces, acá lo que yo quiero es calibrar mi modelo de análisis, ¿sí? Calibrar mi modelo porque estamos en la unidad de segmentación y audiencia y quiero saber la exploración de los segmentos en Facebook, ¿sí? Entonces, cuando alguien me habla de todo esto, yo, para mí, sí es un modelo de demografía, ¿sí? Es un análisis demográfico, pero para mí, en mi entendimiento, en mi comprensión, en mi discernimiento, ya eso no es suficiente, como digo. Lo que ahorita está dominando el mercado, ¿verdad? ¿Sí? Son los modelos de análisis de datos, ¿sí? Este es un modelo de análisis de datos. Y ahí podemos incluir, o sea, todo lo que quieran, o sea, hasta número de, hasta latidos del corazón podemos incorporar, ¿verdad? ¿Sí? O sea, porque el modelo es analizar las variables internas, externas, exoexternas del mercado. Y esto, como les digo, así se analizan, o sea, ahorita les estoy enseñando a picapollo, ¿verdad? Pero ya con algoritmos esto se puede automatizar, inyecta 50 variables y ya tiene, o sea, condensados más específicos de elementos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo aquí me voy, ¿verdad? ¿Sí? Voy a elegir, ¿verdad? Voy a aplicar el de 25 a 26, ¿verdad? Vamos a elegir delimitar la muestra, ¿verdad? ¿Sí? De 25 a 56 años, ¿verdad? ¿Sí? Ya tengo esto, entonces ahora voy a buscar Santa Tecla, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver Santa Tecla y San Salvador, ¿verdad? Que es mi modelo analítica empresarial, ¿verdad? Lo selecciono, ¿verdad? Ya tengo, por ejemplo, permítanme. Acá y San Salvador, ¿verdad? ¿Sí? Vale, entonces ahora necesito agregar una variable, por ejemplo, la de hábitos, ¿verdad? ¿Sí? Acá, ¿dónde voy a agregar los hábitos? ¿Verdad? Vamos acá, ¿verdad? La segmentación detallada, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí en esta cajita, ¿verdad? En la segmentación detallada vamos a poner gimnasio. Vamos a ver si existe. ¿Sí? Mire. Ahí está, mire. Entonces, yo ya me di cuenta que la palabra gimnasio sí es un hábito, pero técnicamente, estratégicamente, el modelo de Machine Learning de Google se llama intereses, ¿sí? Entonces, yo, si soy consciente que se llama intereses, yo tengo que cambiar mi modelo y lo voy calibrando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya no le voy a poner hábitos acá, le voy a poner intereses, ¿sí? Intereses. Uy, permítame. No me cambió. Oye, sí. Intereses, ¿sí? Intereses, ¿sí? Gimnasio, entonces ya delimité, o sea, esa variable, ese elemento, ese factor. Y acá, ¿verdad? Vamos a mindfulness. Son las personas que les gusta, pues, como relajarse, ¿verdad? Vamos a ver, mindfulness. Vamos a ver si existe. Mindful. Y acá es escuela de mindful, de, la vamos a colocar, ¿sí? Y acá yo digo, no me convence esto todavía. Entonces, mi labor como publicista es ordenar información. Y ustedes, ¿verdad? Yo les recomiendo, si van a ser asesores de marketing, community manager, ordenen en esta pizarra, incluso se la voy a volver a compartir por acá, ¿sí? Porque la idea es que ustedes sean, o sea, sean pilas, ¿verdad? Cuando me los encuentre en una universidad, en la calle, en un evento de innovación, me digan, mire, profe, fíjese que multipliqué por 10 el conocimiento y tengo una multinacional, hago licenciamiento de código, vendo esto, entonces el conocimiento, ustedes van a llevar las bases con este curso y eso es lo que quiero, que ustedes usando la lógica de la lógica, apliquen estas herramientas, este conocimiento para sacarle el mayor provecho posible, ¿sí? Vaya, hasta acá no sé si tienen alguna pregunta en lo que estoy ordenando las cajitas de los clústeres o las variables. ¿Puedo levantar la mano? ¿Preguntas? No. Ok, vale. Entonces, volvemos acá, ¿verdad? ¿Sí? Así como dice acá, ¿verdad? En el manual, ¿verdad? Dice conversiones optimizadas, permítanme. Solo que, vale. Audiencia, lista de clientes, ¿sí? Entonces, vamos a ver. En audiencias personalizadas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos por acá, ¿verdad? Vamos a crear una categoría, ¿verdad? Una cajita, un clúster de información y le vamos a poner clientes, ¿sí?
Entonces, ¿qué tipo de clientes, verdad? Existen, por ejemplo, compañera, permítame, compañera Verónica, ¿qué tipo de clientes existen según su entendimiento? No comprendo muy bien la pregunta. ¿Qué tipo de clientes existen, por ejemplo, para vender computadoras, por ejemplo? ¿Son personas Estudiantes, profesionales? ¿Son freelancers. estudiantes? Ok, entonces, vaya, vamos a poner freelance. Ahorita me dio un trigger o un... Mire, y acá ya, o sea, ya no es un interés, este es un dato demográfico, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, ¿verdad? Acá no le voy a poner cliente. Recuerden que yo tengo que ser flexible. Y le voy a poner demográfico, ¿sí? Demográfico, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, el algoritmo ya me dio esto como, o sea, como demografía, ¿sí? Entonces, freelance lo voy a volver a colocar, ¿verdad? Para que miren de dónde lo saqué, ¿sí? Freelancer, ¿sí? Demográfico, ¿sí? Entonces, freelancer, ya lo parametricé, lo ordené y lo delimité, ¿sí? Y si ustedes miran, dice que acá yo tengo un epicentro o un escenario predictivo y acá es donde se aplica la analítica empresarial. Como yo les dije, no me crean a mí, créanle al método, a la ciencia, a la ingeniería. ¿Y quién está validando el conocimiento que existe la analítica empresarial? La plataforma de Meta Business Suite está haciendo un análisis predictivo de un futuro lógico probable. Ellos están aplicando este sector. Miren, y como les digo, los agentes de Google. O sea, son gente que están 1000 años luz, ¿verdad? A lo que existe en libros. Yo les digo, no lean libros, pero pueden leer el mercado y complementar lo que dicen los libros. Miren, él me está prediciendo, hasta haciendo una predicción con las variables que le estoy inyectando. Dice que con estas segmentaciones yo voy a llegar a un público, a una muestra de 317 mil personas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Y ahora... Falta todavía la cerecita del pastel, recuerden que no hemos terminado todavía, ¿sí? Ahora yo tengo que analizar, digo, el demográfico, no lo incluí, ¿verdad? Permítanme. Acá le vamos a poner freelancer, por ejemplo, pero les voy a enseñar, o sea, otras variables, ¿verdad? No solo esto, ¿sí? Entonces, y todavía yo digo, no me convence todavía esta campaña, o sea, no me conecto, esto no vende todavía, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener un pensamiento crítico y decir las cosas, por ejemplo, todo esto se discute con equipos, ¿verdad? Con los contadores, ya sea si hay inversionistas, se discute con junta directiva. Entonces, si usted tiene el ok, ¿verdad? De la junta directiva, de la microempresa, de donde trabaja, entonces usted va a convencer o las personas que, por ejemplo, con los vendedores. Posiblemente tienen que reunirse porque son los que mueven la papa, ¿verdad? La papa caliente, dice. Sí, son los que tienen, o sea, conocen al cliente, pues, o sea, como la mano, ¿verdad? Sí. Entonces, yo digo, no me convence todavía esta campaña que voy a tirar en Facebook. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Y voy al manual, ¿verdad? Sí. Dice acá, miren, estamos haciendo una audiencia, ¿verdad? Sí, la estamos. Conversiones, aquí está la demografía, estamos viendo los intereses, ¿verdad? Sí. Pero, vamos a ver, permítanme. Por aquí vi una variable, intereses, ubicación, género, audiencias similares, uso de Facebook Pixel para la segmentación. Esto sí, esto es un poquito más avanzado, pero lo vamos a abordar más despacio, ¿verdad? Con otra clase. Pero, digo yo, lo que ahorita está dando pisto. Y no sabe la gente que existe, mis amigos lo saben, les digo yo, porque esa gente son gente que se dedican solo a estudiar esto. Ahorita tenemos los modelos de monetización. Ya los planes de negocio son buenos, pero el mercado ya no se rige por esa regla. O las segmentaciones de Facebook ya la traen incluido, porque cualquiera puede decir, no, es que el profe nos está diciendo que ya no estudiemos, que no hagamos planes de negocio, háganlo si ustedes son felices, háganlo, pero ahora lo que está complementando esto son los modelos de monetización, ¿verdad? Entonces, vamos a ver B2B, vamos a ver qué da si es B2B, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, el modelo de monetización está parametrizado en un
El modelo de monetización está parametrizado en un dato demográfico, ¿sí? Entonces, estas variables son súper, súper importantes que ustedes las apliquen. Y como les digo, el tecnicismo, incluso si ponen en YouTube modelos de monetización, les van a salir un montón de modelos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo soy consciente, por ejemplo, el escenario, voy a darle Skype, ¿verdad? Permítanme. Voy a dar por acá. Miren, acá el escenario predictivo, según la analítica empresarial, ¿verdad? Según acá, ¿verdad? La estadística y la analítica predictiva y prescriptiva dice que está a 317 mil posibles clientes que va a llegar. Pero, acá el pero, si yo agrego el modelo de monetización, vamos a ver si mi hipótesis se cumple. Tiene que aumentar o sea, nuestra capacidad de llegar a ese público. Entonces, le voy a agregar el B2B, ¿verdad? ¿Sí? Esta es una variable de muchos, ¿verdad? ¿Sí? Le voy a agregar empleados de grandes empresas. ¿Quiénes son los empleados de grandes empresas? Corporaciones, gobiernos, pueden ser organizaciones grandes, ¿verdad? Una multinacional, una zona franca, etcétera, etcétera, etcétera. La voy a elegir, ¿bien? Ahora, me voy nuevamente, ya vamos a ver el escenario predictivo según la analítica empresarial. Pequeñas empresas, ¿quiénes pueden ser? La señora, la niña Juanita, Pedrito, Francisquito, en el mercado, que tiene un negocio de 10 empleados, aunque sean informales, pero están generando economía, ¿sí? Y voy a poner otra vez B2B y voy a colocar las medianas empresas, ¿sí? Y vamos a ver si mi hipótesis se cumplió, ¿verdad? Vamos a ver si aumentó el escenario predictivo y... Compañera Kelly, ¿se cumplió lo que les dije en mi promesa de campaña, verdad? Aunque no soy figura pública, se cumplió. Sí, ¿Cuánto bastante. aumentó? Solo con un modelo de monetización parametrizado con un demográfico, ¿sí? ¿Cuánto? Sí, Aproximadamente. tenía como 300 y algo, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, aumentó 300.000 más. El doble, ¿verdad? El doble. Correcto, ¿sí? O Sí. sea que, oh, una Esto, pregunta. dígame. B2B es business to business. Correcto, business to business, es El de que negocio a negocio. vi que una compañera, o no sé si un compañero escribió, porque sí me quedé como en el aire, pero alcancé a leer. Sí, voy ahorita En eso. a Ok. mostrarles algo, permítanme, tu video. Gracias. Hay una conferencia que la dio la Cámara de Comercio, ¿verdad? Solo que de otro país, ¿verdad? Acá no. Permítame, modelo de monetización. Permítame, ahorita se lo busco rapidito, porque quiero que ustedes, ¿verdad?, lleven esa base, pues, y como les digo, ahorita esto es un calentamiento que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya con esto, ustedes, ¿verdad?, lo que pueden hacer, ¿verdad?, que se quitan el miedo, pues, por ejemplo, se quitan el miedo con $15, con $20 en pauta, 30, 50, 80. Y a veces, pues, como les digo, quitarse el miedo a veces cuesta, ¿verdad? ¿Sí? Porque uno piensa que, pues sí, esto es solo para personas inteligentes. No, es para personas que adapten los nuevos conocimientos. Entonces, si ustedes están comenzando, ¿verdad?, a hacer negocio, CRM, así que podamos gestionar a todos los clientes. están comenzando, ¿verdad?, a hacer negocios digitales, entonces yo recomiendo que sigan las tendencias, ¿verdad? ¿Sí? Sigan lo que está dominando el mercado, ¿sí? Entonces, dominar el mercado, ¿verdad? No me refiero a que vamos a dominar y vamos a hacer sentir mal a otros, no. Para todos, es el pastel ya está repartido, así se los digo, ¿sí? El pastel ya, o sea, ya las personas que están en ese pastel ya están cabales, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros con manejar el canal de adquisición de clientes es que agarrar un pedacito del pastel, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, llevarnos un poquito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto, como les digo, es importante, ¿sí? ¿Les puede servir? Probablemente. ¿Lo pueden aplicar? Sí, si ustedes miran, no es algo tan sofisticado, algo que tenga que ver con algo súper complejo, pero sí les digo, lleva su ratito de estudio, de análisis. Y yo siempre se los digo, si quieren abarcar
si quieren tener una nueva perspectiva, una nueva perspicacia de estos conocimientos, dedíquenle tiempo a analizarlos, ¿sí? Ahorita se los acabo de mandar al grupo, ¿sí? Entonces, ahí está un video explicado que B2B, B2C, B2G, B2G, B2G2Business, etcétera, algo así. Pero ese es el detalle, ¿sí? Bueno, con esto, pues ya casi vamos finalizando la sesión, pero me gustaría escuchar comentarios, porque la importancia, ¿verdad? O lo importante de todo esto, pues como les digo, ahorita estamos simulando, ¿sí? Recuerden que a las clases yo les dije, les voy a ir subiendo de nivel, ¿verdad? No les puedo enseñar algo, o sea, rápido de golpe, porque, o sea, se van a empachar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar por acá. Y acá, ¿verdad? Esto también quizás se lo voy a mandar, se lo voy a mandar al grupo. Y recuerden, por ejemplo, yo he trabajado con modelos de análisis de 30 variables, de 40 picapollo, ¿verdad? ¿Sí? En Excel, pero esto se puede hacer más, o sea, con tecnología lo pueden ocupar a nivel, o sea, increíble, ¿sí? Así que, compañera Kelly, ¿qué aprendizaje se lleva significativo de esta clase? Vaya, dentro de lo que estaba conversando, de lo que, perdón, de lo, tiempo, de lo que usted estaba explicando sobre la demografía y este, principalmente la creación de este modelo de análisis de datos, ¿verdad? Que Sí. según entiendo, usted me va a corregir si no es así, también tiene que ver esto con el buyer persona, ¿verdad? El Por análisis de las datos relaciones juegan que nada todo. que ver. Todo, sí. Todo, ¿verdad? O Ok. sea, análisis de datos le Entonces, abarca todas las áreas, compañera. Legal, marketing, ventas, demografía, psicología. O sea, juegan todas las áreas. No se limita a solo es para mercadeo, ¿sí? Correcto. Ah, ok, perfecto. Pero lo que estamos viendo ahora específicamente es sobre el buyer, sobre un buyer persona, por Le di decirle la algo. combinación, La la segmentación que usted demografía. hizo. Sí, le estaba Ah, ok. segmentando, le di la demografía, pero se la di a nivel avanzado, ¿sí? Con Sí. análisis de información, correcto. Sí, según lo que usted estaba haciendo también con lo de MetaVista, ¿verdad? Que me pareció bastante interesante con lo que usted estaba poniendo sobre lo que consultó de los segmentaciones, supongo que vendría siendo esto, por lo que Sí. mencionaron de los freelancers, de todo lo que iba colocando. Aparte de eso, la aplicación de la estadística descriptiva que usted mencionó y la Inferencial. inferencial. Eso. Sí, inferencia es hacer pronósticos a futuro o hacer cálculos de algo que puede suceder, ¿sí? Ok, Aclaración. perfecto. Gracias. Gracias. Ok, excelente. Compañero Pablo Contreras, cuéntenos, ¿qué cosa le llamó más la atención y cree que lo puede replicar y le puede sacar el jugo, ¿verdad? Para multiplicar por 10, por 15, por 20 el conocimiento. No, a mí me llama algo la atención, maestro, y es que tomando en cuenta parte esta de la demografía, estaba viendo, bueno, ya me había dado cuenta de una de las herramientas de Facebook, que como dice que la palabra que usted mencionó o que menciona el material es que Facebook tiene una forma intuitiva, ¿verdad?, de realizar la publicidad. Entonces, Sí. regularmente cuando, por ejemplo, uno busca un tema específico, por ejemplo, cosas de bebé, Ajá. o uno habla de ciertas cosas, prácticamente la aplicación también incorpora toda esta información y ala, ¿verdad?, a ese sector específico al cual uno quiere llegar. Entonces, Correcto. con esta parte de la segmentación de los clientes o el hecho de poder desarrollar de mejor forma esta parte de lo que nos está explicando, es el hecho de poder potencializar cualquier tipo de producto o cualquier tipo de emprendimiento, como usted dice, multiplicar, ¿verdad? El ejemplo prácticamente se dio a un 100% o a un 200%, podríamos decirlo, más del 200% de la fórmula que usted manejó. Correcto, exacto. O sea, que eso me llama mucho la atención, pero prácticamente, o sea, yo siempre sigo con este paradigma de buscar. Usted acaba de mencionar algo muy, muy importante y es como seguir las tendencias, ¿verdad? Y Sí. eso creo que es bien importante poderlo
¿cómo podría decir? Identificar ese sector, poder identificar cuál es lo que está en tendencia en este momento. O sea, yo he llegado a una conclusión que cualquier producto se puede vender, ¿verdad? Porque Sí. siempre hay una persona que está buscando algo que uno está. Sin embargo, no todos los productos tienen la misma demanda que podrían tener otros que están en este momento en tendencia. Pero investigar eso y poder meterse en ese mercado es lo que realmente me gustaría y aprovechar al 100% por lo que es la herramienta de Facebook y lo que usted nos está enseñando ahorita. Correcto, compañero. Así es, correctamente. Compañera Liliana Vanessa Alfaro, ¿qué conocimiento cree que fue el más importante que dice, wow, esto lo puedo hacer yo también, ¿verdad? Porque si vieron, no es costoso, ¿verdad? Sino que ordenar cajitas casi es como un juego de kinder, ¿verdad? Cajita aquí, cajita allá, ponerle colores, entonces, ¿sí? Ajá, la verdad, lo de Facebook sí siento que me cuesta un poquito porque no estoy muy familiarizada con él, pero con la herramienta de Facebook, ¿verdad? Pero siento que voy aprendiendo paso a paso cómo ir encajando cada cosita, ¿verdad? Y ahora la importancia de hacer, digamos, el estudio de demo, ay, no sé decir esa palabra, Demográfico. demo, esto, Demografía. de Demográfico. eso como demografía, exacto, para hacer y realizar un mejor trabajo, ¿verdad? No solo tirarnos a hacer las cosas como a lo loco, como decimos a los salvadoreños, ¿verdad? Sino que Y esto sí. tiene una importancia porque de esa manera vamos a lograr hacer campañas de éxito. Ok. Chivísimo. Compañera Verónica Raquel. ¿Qué conocimiento cree que fue el más significativo? Y dice usted, bueno, esto lo puedo replicar, ¿verdad? No es tan costoso, ¿verdad? Sino que casi como ordenar cajitas de Kinder, ¿verdad? La información y aplicar segmentación y también demografía. Creo que en el camino, al ir haciendo el ejercicio de la segmentación detallada, nos va a permitir encontrar o definir nuestro público idóneo, ideal. Eso es algo que creo yo que es con práctica, que se va haciendo como ese juego de cajitas, de poniendo y quitando diferentes sectores para yo encontrar mi público idóneo. Ok, Sería. excelente. Compañera Katherine, ¿usted estudia mercadeo? No. ¿O sí? Sí, correcto, Vaya, sí. cuénteme qué se siente ver dos diferentes escenarios, ¿sí? Con lo que usted está estudiando, yo sé que pues estudia en la universidad, ¿verdad? Pero me gustaría saber ese concepto, ¿sí? ¿Cree que esto puede generar dinero y generar... O sea, contenido y dominar el canal de Facebook para vender. Sí, le escuchamos, compañera. Adelante. Sí, bueno, disculpe que se me atraso porque creo que el internet aquí me está dando problemas. Ok. Fíjese que, para decirle la verdad, a los dos parámetros, ¿verdad? Tanto que ahí en la universidad, ¿verdad? Y aquí, creo que aquí se aprende más específico. Porque creo que en la universidad muchas veces pues redondea tanto, ¿verdad? Más teoría y cosas así, ¿verdad? Entonces uno muchas veces como estudiante pues busca la manera de especializarse, ¿verdad? Es decir, como ya al punto de entender, ¿verdad?, más a profundidad del tema. Y una de las otras, también de la pregunta que usted mencionaba, es de que sí es viable. Sí, sí es viable. Actualmente, por eso muchas veces dice, ah, yo no estudio, mejor hago TikTok. Pero es por lo mismo de que las personas, pues hoy en día, hacen contenido. Sí. Ellas pueden monetizar, pues ya sea en YouTube, Facebook, bueno, cualquiera de las redes sociales, TikTok. Entonces, muchas veces, pues esas redes sociales, se podría decir, pueden monetizar, pues, y pues con eso podemos ganar dinero y haciendo monetizando, ¿verdad? Y pues estamos en casa haciendo contenido según el conocimiento, pues, que uno tiene, porque muchas veces, pues, son Correcto. chicas, pues, que estudiaron cosmetología y pues hacen contenido de cosas de belleza, maquillaje, etcétera, pues. Entonces es como que a la vez pues tienen su negocio y también está ganando, ¿verdad?, en sus páginas, ¿verdad?, en sus redes sociales y está monetizando. Y así atrae, pues, dependiendo por la segmentación, como usted mencionaba, a los que ellos se fijan, porque en este caso la chica que es de maquillaje, ella se enfoca a jóvenes de, ¿qué?,
de 11 de 15 años a 15 a 25 años. Ajá. Entonces, personas que pues le interesa a de esta área de tema, ¿verdad? Toda la señorita. Entonces ya su segmentación ya está específica y por eso queda un buen resultado. Ok. ¿Ustedes son sonates, no? ¿O es San Salvador? No, yo soy de aquí, de San Miguel. Ah, San Miguel. Ah, sí, súper lejos, sí. Pensé que era San Sí. Salvador. Estaba hablando de María Luisa Vicuña. Yo la conozco. Fue ella modelo, ¿verdad? Que tiene, ella hace contenido, ¿verdad? Incluso de TikTok, incluso. Por ahí tengo una foto yo con ella hace un poco de tiempo. Ok. Vaya, entonces, como decía la compañera, pues igual, la práctica, como les digo, a veces uno se empacha. Yo les digo, les soy sincero, yo, o sea, no soy de tanta teoría, ¿verdad? Pero sí manejo fundamentos, ¿sí? Entonces, muchas personas se llenan de mucha teoría, les digo yo. Entonces, nosotros tenemos que ser prácticos, pragmáticos, ¿sí? ¿Cómo hacemos pisto con este conocimiento? ¿Cómo distribuimos? ¿Cómo hacemos nuestros canales? ¿Cómo multiplicamos los copy? ¿Cómo hacemos un canal escalable, verdad? ¿Cómo hacemos esas segmentaciones? Recuerden que este es un posible camino que a usted le puede servir, ¿sí? Usted tiene que hacer su propia receta, su propia segmentación, su propia fórmula. Y sí, y si ustedes se sienten cómodos haciendo buyer persona, les digo, enhorabuena, es muy respetable. Pues igual, si ustedes quieren cambiar, quieren, o sea, trascender, hacer cosas que les den diferentes resultados, apliquen el conocimiento que les enseñamos, ¿sí? Bueno, entonces con eso finalizamos la clase. Pues recuerden que mañana siempre pues tenemos la siguiente sesión y vamos a ir poco a poco subiendo de nivel, ¿sí? Poco a poco vamos a ir evolucionando esto. Ahorita algunas clases no son solo prácticas, sino que hay otras clases de estructuración de información, de parametrización. Y como les digo, este conocimiento, trátenlo de irlo replicando, ¿sí? Al terminar la clase, o en la mañana, o en la tarde, o cuando puedan, o el fin de semana, traten de hacer su propio ejercicio. Ahí les mandé la pizarra digital, les mandé también, miren el video, miren qué variables. Ustedes pueden decir, bueno, puedo incluir el clima, puedo incluir el tráfico, puedo incluir el frío, puedo incluir fechas especiales. Entonces, ustedes miren qué variables son de su segmento, de su segmentación detallada. Entonces, si aplicamos esto, por causa y efecto, así como dice el compañero, ¿verdad?, científico Isaac Newton, van a obtener un resultado, ¿sí? Entonces, se van a sorprender cuando los resultados lleguen, porque dice uno dice, no sé si va a funcionar esta segmentación súper simplificada, súper cruzada de muchas cosas, de variables. Entonces, eso es lo que hace la publicidad en el canal de adquisición de Facebook sobresalir y sobrepasar las expectativas, ¿sí? Yo con los clientes que he trabajado, cruzo variables de ATL, BTL, marketing digital. Entonces, todas esas grandes combinaciones de cosas hacen que los resultados lleguen por doquier, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos y mañana pues estén pendientes ahí, ¿verdad? En otra clase, ¿verdad? Siempre a la misma hora. Y que tengan una bonita noche. Nos vemos y bendiciones. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Nos vemos.